Como ustedes saben, en el capítulo anterior, una chica le robó la cuenta a mi amigo Robert. Yo no le voy a devolver su puta cuenta, pinche marico. No le devuelvas nada. ¡Ey! ¡No! ¡Mi cuenta! Cami, sea seria, que sea seria y devuelva la cuenta. Ya ese le explotamos el pinche gallito de ese manco que usted tiene. Nadie te va a devolver nada, pinche manco. ¡No mames! Por el amor de Dios, Cami. ¿Qué haces aquí, chiquito? Acaban de robar. ¿Qué te robaron? Mi cuenta de Free Fire. Ay, Robert. Me la robaron, jefa. Entiendo de esas cosas, Robert, por favor. Me robaron mi cuenta. Ya, ¿qué vas a ganar llorando, chiquito? Me robaron mi cuenta. Cálmate, tranquilo, te va a dar derrame de algo. ¡Ay, la cuernita dorada, jefa! ¿Para qué caí? ¿Para qué caí? ¿Qué cuernitos? Que nada, cuernitos los que te van a poner si no vas a ver a la chica. ¡Una cuernita dorada! Dale. ¿Por qué? Deja de llorar, ya estuvo. Eso te pasó, porque solo das platique. Sí, chicos, esa ratona le robó la cuenta a mi amigo Robert y el día de hoy yo la confronto. Y no van a creer lo que me dijo esa ratonaza y lo que me pidió hacer por ella. Si quieres saber lo que sucedió en este video, por favor, quiero que dejen más de 100,000 likes. Y se suscriba a todo el mundo, porque recuerden que tenemos la meta de llegar a los 6 millones de suscriptores. Así que no quiero enredarlo mucho en este video y solamente quiero empezar, porque esto va a estar bien feo. No mames, Robert, se escaparon esos vatos. Y sí, bueno, manches, no sé qué voy a hacer, loco. No mames, Robert, pero ¿cómo caíste en eso? ¿Cómo caíste en eso, Robert? Bueno, es que, güey, me estabas diciendo que estoy guapo y te doy, y se quedó mi cuenta, loco. Me dijo que me la preste, yo se la preste para ver la ropa que tenía y me la bobó. No mames, Robert, ¿cómo caíste en eso, esa chica? ¿Y cómo no, ratera? ¿Cómo no te diste cuenta que te quería estafar? Pues no, güey, o sea, ya me mandaba mensajes de buenos días y todo rollo, güey. Pero ya luego me robó. Déjame ver si me acepta la sola. Yo voy a intentar recuperar tu cuenta, ¿va? Dale, bro, muchas gracias. Vale, bro, no te preocupes, yo voy a hablar con ella a ver si puedo recuperar tu cuenta. Dale, ojalá me recupere. No mames. Aquí me está invitando la chamaca. ¿Qué querrá? ¡Ey! ¡No mames! ¡Ey, chamaca! ¿Por qué no quieres devolver la cuenta? Esa vaina que es. Si le ganamos el PP a tu gallito, ¿por qué no devuelves la cuenta? Lo que pasa es que yo quería pedirte un favor. ¿Qué favor ni que nada? ¿Qué favor ni que nada? ¿Cómo voy a ayudarte? Ay, ¿me puedes ayudar, sí? No, pero ¿bien qué? Si tú no eres seria. Agárratele, quítate la cuenta al amigo mío. ¿Y ahora quiere que yo te ayude? ¿Por bien qué? ¡No, ni merga! Lo que pasa es que yo tenía a mi novio y una amiga me lo robó. Entonces, pues, yo vi que... O sea, ella se estaba burlando de mí y pues me puse a robar cuentas. Y yo sí te la quiero devolver, pero como vi que juegas bien, quería ver si tú me podías ayudar. ¿Pero ayudarte en qué? ¿Ayudarte en qué? Si te quitaron tu novio fue por no sé qué, por ratona. No, yo quiero que me ayudes, ganarle un pepe. Yo quiero que tú lo humilles, como vi que eres mejor que mi gallito. No, ¿esa vaina qué? No mames, ¿pero qué quieres? ¿Para qué? ¿Pero por qué quieres que yo le invite a la chica esa que me estabas diciendo? Ahorita le invito a mi... ¡Ay, no! ¡Qué asco! Una cuernitos quemada. ¡Atrapada! Todo mocho, mejor nada. ¿Esa es la que te quitó el novio? Sí, es ella. Mira mi nuevo dúo, pinche falsa. Yo creía en ti. Nada, te pasaste, neta. Tú eras mi mejor amiga. ¿Y era tu mejor amiga para el colmo? Pues no lo sé. Sí, se metió con mi novio. Yo después de toda la confianza que le di, se lo presenté y ella solo se metió. ¿Cómo le vas a robar novio, baby? ¿Eso qué? Conseguí algo mejor. No, tranquila, Cami. Tú y yo vamos a ser muy felices. Está verificado, qué interesada. Pero ¿y dónde está el noviecito ese que...
¿Y dónde estaba tu novia? Ay, ahí le invitó, neto. ¿Qué pasó, Cami? ¿Tú qué quieres, pinche manco? ¿Para qué me invitas ya? Deja de invitar, ya me cansas. Tú y yo ya terminamos, entiéndelo. Mira que me conseguí, pinche manco. ¿Y qué? Con neta te metiste con mi mejor amiga. Nada. ¿Y ese muerto qué? Muerto tu tía, ¿oíste? Tu humilla, pinche manco. Dice que humilla. Ahorita lo dejo 7-0, qué asco. Asco tu tío, ¿a quién le estás diciendo asco? ¿A ti? ¿Pero con quién es que tú te estás metiendo? No conmigo. El tigre que se metió con la mejor amiga. No, bro. Eso no es de respetar, bro. Pues ella ya no le pone atención. ¿Qué atención ni que nada? Usted es una ratona también. Le robó el novio a su amiga. Está bien pendejo. Bien pendejo. ¿Quiere que le ponga la sala para que vean cómo se pone a respetar? Créela, manco. Ahorita mismo te la crea para ver si es verdad. Séteme la sola ahí. Pero ya aguantes. ¿Tienen Discord ustedes? Sí. Ahorita mismo se la creo. ¡Se arman los putazos! No mames, se me salió el puto free de mierda. Puras excusas. Quítate, man. Te tumillo. Puras excusas te voy a decir yo a ti, chamaco. Mira, te imparé, te voy a jugar. No mames. Tú puedes, él es un manco, puro tiro de suerte. Por eso se fue con una manca. Mejor, ahí está tu muerto, ahí está. Qué asco, qué mejor asco. Mejor nada, qué dúo tan manco. No, bien manco, qué asco. Nomás porque se le salió del juego, él es el mejor. Es que del juego. Esa cosa que. Qué excusa ni que nada. Va, no dice que así se me salió el juego, son bien ratones. Ni pared, ni casco me compró. Mira, te voy a decir algo. Así mismo como tú estás hablando disparate ahora, yo espero que así mismo tú hables disparate ahorita, oíste, porque no te voy a chancear. Me vas a remontar, manco. Emma, ¿quieres que te ponga a respetar? A ver, pero muestra. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. No hables, solo muestra ya. Pinche niño rata. Tienes la voz de niño rata. Eso es lo que tiene la voz de niño rata. ¿Eso qué, manco? Tú le puedes ganar a ese manco, mejor nada. Tú le ganas. Él es puro muerto, no rico en esto. Pero es que yo te agarro a ti, yo te doy una tabana, porque... ¡Diablo, pero coño, si yo te agarro! ¡Óyeme con esa silla! Uy, qué manco, qué asco. Mira, no te pudiste conseguir otra cosa. Nada, mi hijo es el mejor. Qué asco. No, puro Alejandro pisada. Qué pisada. Aprenda a perder, pinche manco. Dice que vendido. Camila, ¿y cómo tenías un puto novio tan rata como este? Estoy ganando, qué asco. Eres un puto rata de mierda. Eres un manco. Vendido y manco, qué asco. Lastimosamente lo tenía, pero ahora tengo algo mejor. Algo mejor que está perdiendo. Y él consiguió algo peor. Puro de suerte. A él le gusta regalar rondas, para que sepas. Sube. Vamos a ver, ¿sí? Verdad que me aguanta. Agárrate de ahí. Mi dulce. No, ay, ¿qué es lo que le pasa a este tigre? Agárrate de ahí. Agárrate de ahí. Así mismo como tú me estabas hablando ahorita, yo espero que tú me hables ahora. Pesado. Porque eso es lo que tú eres, un pesado. Niño ratón. De suerte. Te voy a poner respetado, oíste, para que no digas después. No está bien manco. Él hizo nada. Apenas es una ronda. Mejor nada. Mejor cállense ustedes. No más sirven para ser traicioneros. Son pana falso, pana traicionero. Ustedes solo decían. Tú y ella. No, pero por algo te cambió, ¿no? Por algo te cambió. Y tú, no. Qué asco, neta. Mi dúo es el mejor. ¿Tú crees que le vas a ganar? Yo te dije, Camila, ya que no va a ser una ronda. Pero fue una ronda y se movió. Agárrese de ahí, agárrese, todo rojo. No aguanto. Nada, mi rank. Véngase. Señor rata. No aguanto. Quite sus paredes, ratón.
¿Va a disparar así encerrado? ¡Se me chispó, tío! No mal, ni tan cerrado, manco. No, hombre, manco. Tú puedes, tú le ganas. Él es una rata, manca. Puro tira de suerte. Aquí le ganó una ronda y ya se emocionan, qué fan. Nah. Cállese la boca, niña rata, mal... ¡Tú estás loco, eh! ¡Tú estás loco, respeten, eh! ¡Uy! Puro tira de suerte, puro tira de suerte. Tiro de suerte el tío tuyo, eh. Que te da toda la noche. Son vainas raras, ¿no? Ah, son vainas raras. Lo mando a respetar. Para que respete los rangos, ranita, ratoncito. Ya tocó. Él y su dúo nomás sirven para eso. Menos bueno, 500, pero por algo la cambió, ¿no? Yo no tengo 500. La culpa de que me hubiera gustado. Está bien, manca, ¿cómo no? Qué asco. ¿Tú crees? Ahora, ponte claro. ¿Por qué fue que tú la dejaste? ¿Por qué fue lo que tú la dejaste? ¿Por qué fue que tú la dejaste? Por manca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ganó! ¡Ay, no! ¡No! Contigo para que... ¡No! ¡De manca! ¡Qué asco! Pero tiro de suerte. Guácala, guácala. Ahorita te remonto, manco. ¡Qué asco! Remonte y le llevo otra ronda a Pisaya. Yo te dije que tú no vas a hacer una rondita más ya, muchachito. Camila, así que tú quieres que lo humille. Sí, a ver, humíllame pues. No. ¿Qué hicieras? No, pela. Peladito, manco este. Eres un manco como Yair 17. Chamaco, levanta. Manco como Yair 17, no tienes nivel. Y eso, que tenés ni mi DP. Vas a ver. Mejor vayan a jugar Minecraft, tal vez para eso sirvan. ¡Agárrate de ahí, tú estás loco! Nah, como que estás ganando, ¿qué haces? Tú no sabes jugar, repete. Aprende a respetar. Ahorita te remonto, qué asco. Remonto, ahorita me remonte. Tú nada más sabes decir eso, muchachito, eh. Tú nada más sabes decir. No, hombre, loco. Que le reviento la cabeza. Ponen esa excusa. Camila, mira cómo lo tengo, Camila. Te pones con el mundo celular. Camila. Lo único que sabes. Ese es nuestro que más Qué asco. Sí, asco. Yo no sé en qué momento me fijé en él, neta. No, hombre. Para eso te tengo de dúo, para que humilles al manco ese y no puedes. Mejor nada, mejor ni me hubiera metido contigo, pinche manco. Eso tuvo que doler. ¡Ay, ay, ay! ¡Óyelo! ¡Óyelo, güey, bro! ¡Neta! ¡Ay! ¡No! ¡Para que respete! ¡Uy, no, bro! ¿Esa vaina qué? ¿Cómo así? ¿Tú viste lo que dijo tu novia? No, pinche manco, ropa regalada. Uy, eso es para que no sea ratón. ¿Qué le pasa, bro? ¿Y ahora qué? Porque pero es una rata vendido, qué asco. Pero no estás viendo lo que te está diciendo tu novia, bro. Mi novia lo está toxiqueando cuando yo todo el tiempo estuve con él, neta, qué asco. Insecto. ¿Sí? Por eso me cambiaste, chicala. Así mi gente tope, mejor cállate. Uy, no. No, qué novia. Al menos no me metí. Al menos no me meto con los novios de mi mejor amiga. ¡Ahí está! ¡Manco! ¡Ay, pegó un tirito de suerte! Los 500. Ya está. Sí, ya. Sí, de puro suerte. Puro tío de suerte. Y pinche novia interesada que traes, neta. Sí, por no, eso me cambiaste, guapo. Igual, yo no he vendido, ¿cómo no? Uy, no, pinche novia interesada. Sí, bro. Tú también solo te fijaste en un vendido. No pudiste conseguir otra cosa, pinche interesada asquerosa. Un vendido manco, qué asco. Güey, bro, pero tú estás ciego, ¿qué? ¿Tú no estás viendo lo que estaba diciendo a tu novia hace un rato? No. Empezó a toxiquear, neta, qué asco. No, eso sí, asco. De que ganaste una ronda, bro, empezó a apoyarte. Esa tipa es una interesada, bro. ¿En serio cambiaste a tu novia por eso? Ya, neta, qué asco. Bro. Para que respetes. Tú puedes, tú le ganas, él es manco. O sea, ni siquiera tienes su novia. Ni siquiera su novia. Uy, no. Puros tiros de suerte, qué asco. Duro de suerte, dices, ¿en serio, bro? Sí, son tiros de suerte. Es lo único que sabe decir, es con lo único que él se sabe defender, porque no sabe qué más decirte. Un vendido manco, mírale, superó el daño, qué asco. ¿Y a mí?
¿Qué me importa? No, bro. No me aguanta la amiga, tú, loco. No. Qué manco. ¿Quién, yo? ¿Eres el manco, eres tú, bro? Tú, el manco. Yo soy el manco, dice. Y ni me aguanta la mitad. Ay, no. Mira, mira cómo lo tengo. Ay, hombre, Camila. Y este manquito de novio. ¡Ay, a puño! ¡Ay! ¡Ay! Es un manquito que tengo. Mira, hasta tu novia. Hasta tu novia se burla de ti, bro. Ella es una interesada. Qué asco. Qué asco. No sé. ¿Por qué me dejaste así tan rápido, Camila? ¿Por qué te fuiste con ese vendido tan rápido? Y yo nunca te traté mal, qué asco. Esa amiga interesada más que tenías tú, guacala. Uy, no. Ay, dije que fuera interesada, ¿por qué te metiste conmigo antes? Hubieras pensado las cosas, pinche man. Para sacar 5 rondas sirves. Tú estás peor, interesada, qué asco. Ya ves, como tu novia te toxiquea. Neta, qué asco. ¿Y tú por qué me dejaste, Camila? No lo sé, tú dime. Camila, perdón, no te quise hacer eso nunca. Perdóname, vuelve conmigo. Ay, qué bonito. Diablo, pero coño, si yo te agarro. Óyeme con esta silla. Esa interesada que tenía de novia, qué asco. Perdóname. Neta, ahora sí. Si vuelves después de todo lo que me hiciste, nada, no te pases. No, sácalo. No, son bien raros. Sácalos, manco. ¿Por qué? Perdóname. Ay, mejor quédate con ella. Yo para que quiero un pinche novio manco. Mejor me voy a entrenamiento a buscar otro que sí pueda sacar más de 5 rondas. Pinche manco asqueroso. Y ella, y para rematar, ropa de Luz Royal, mejor nada. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Le tiró bien fuerte. ¡Uy, no, bro! ¿Eso qué? No, no. Camila, ¿qué hago? ¿Qué hago, Camila? Perdóname, Camila. Deja ese vendido. Nada, sácalo. Uy, yo no quiero volver. ¡Ey! ¡Ey! ¡Chamacos! ¡Adiós! No, mejor nada. ¡Uy, no! Camila, ¿qué ratones son estos chamacos? Hey, Camila, pásame ya la cuenta de Robert. Pásame la cuenta de Robert ya. Ay, obvio sí te la voy a pasar, pero en serio yo quiero algo contigo. ¡Ey! ¿Cómo así? Pues no sé, vi cómo jugaba así. ¡Ay! ¡No mames! Chicos, si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, porque recuerden que tenemos la meta de llegar a los 6 millones de suscriptores. Así que por favor, suscríbete ya mismo. ¡No! Y no olvides dejar tu buen like. Vamos a ver si este video podría llegar a los 150 mil likes. ¡Brr!